Dos ocupantes de un automóvil fueron acribillados a balazos durante la tarde de este sábado en el estacionamiento de Home Depot, ubicado en esta ciudad de Jacona. De acuerdo con los datos obtenidos por este medio de comunicación, los fallecidos fueron identificados por sus seres queridos como Rafael C., de 35 años de edad, y Julio A., de 20 años de edad. Las víctimas quedaron a bordo de un coche de la marca Seat de color rojo, con placas de circulación del estado de Jalisco. Unos paramédicos de Protección Civil Municipal confirmaron el deceso de los ciudadanos y el personal de la Fiscalía Regional de Justicia ya indaga estos acontecimientos. Informó para la agencia de noticias Red 113, Conrado Álvarez.